Teníamos dos opciones: estar calladas y morir, o hablar y morir. Y decidimos hablar. Malala Yousafzai, activista pakistaní. ...25 de cada mes... Día Naranja, un día para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es un recordatorio mensual de la urgente necesidad de erradicar la violencia de género en todas sus formas y manifestaciones. Reafirmando nuestro compromiso en la lucha por un mundo donde todas las mujeres vivan libres de violencia y temor. Frente a la persistente sombra de la violencia de género, este día nos brinda la oportunidad de alzar nuestras voces en solidaridad y exigir un cambio real. A veces tienes que olvidar lo que sientes y recordar lo que mereces. Frida Kahlo, pintora mexicana. Esta iniciativa es parte de una campaña global liderada por la ONU Mujeres, bajo la consigna Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, y busca sensibilizar y movilizar a la sociedad para tomar acción y generar un cambio significativo. La elección del color naranja tiene un significado. El naranja representa el amanecer de un mundo mejor, libre de violencia y discriminación de género. Además, es un color vibrante que simboliza la fuerza y el valor necesario para enfrentar este problema arraigado. El Día Naranja es una llamada de atención para que todos se involucren y se comprometan en la lucha por la igualdad de género y el respeto mutuo. Los hombres temen que las mujeres se rían de ellos. Las mujeres temen que los hombres las asesinen. Margaret Atwood, poeta, novelista, profesora y activista política canadiense. El Día Naranja está relacionado con el asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana. Las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron destacadas activistas políticas que se opusieron al régimen del presidente Rafael Leonidas Trujillo. Fatalmente, fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 y su trágica muerte se convirtió en un símbolo de resistencia y lucha contra la violencia de género, enalteciendo la memoria de las hermanas Mirabal, recordando y honrando, además, a todas las mujeres que han sido víctimas de violencia. Cada 15 segundos, una mujer es agredida en el mundo. Cada 15 segundos, un hombre deja de serlo. Jorge Moreno Piedra, dramaturgo, actor y productor español. La violencia de género es una realidad que afecta a millones de mujeres y niñas en todo el mundo. Va más allá de las fronteras, culturas y clases sociales y se manifiesta en forma que van desde el abuso físico y psicológico hasta la explotación sexual y el acoso callejero. Es una violación flagrante de todos los derechos humanos que tiene profundas consecuencias, tanto individuales como sociales. La violencia de género no solo afecta a las víctimas directas, sino que también tiene un impacto duradero en las comunidades y la sociedad en su conjunto. El amor jamás golpea. Laura Iglesias San Martín, actriz y filóloga española. En México, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora con una serie de actividades y eventos destinados a sensibilizar, informar y movilizar a la sociedad en torno a la lucha contra la violencia de género. Algunas de las actividades que se han llevado a cabo en México en este día incluyen marchas y manifestaciones, eventos culturales y artísticos, conferencias y paneles, talleres y capacitaciones, campañas de concientización, monumentos iluminados de naranja, así como programas de sensibilización que fomentan el respeto y la igualdad. El abuso
es una abominable violación a los derechos humanos, pero continúa siendo una de las pandemias más invisibles y poco conocidas de nuestro tiempo. Nicole Kidman, actriz y activista de Estados Unidos de Norteamérica. Los tribunales agrarios, en cumplimiento al Pacto Nacional por la Justicia de Género, están convencidos que erradicar la violencia contra la mujer es un esfuerzo colectivo que requiere la participación de todos, individuos, gobierno y sociedad. Que es posible cambiar las normas, establecer nuevas actitudes que nos comprometan a crear un futuro diferente donde la violencia contra la mujer sea historia. Únete a los millones de voces en todo el mundo en un coro que exige igualdad y justicia para todas las mujeres y niñas. Tribunales Agrarios. Justicia agraria, rápida, eficaz, transparente y comprensible.